The Next Generation. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario que me veas. Mi nombre es Carlos Eduardo Gamer para un nuevo video de Game Next Generation. ¡Solo para ti! El día de hoy vamos a tener ciertos temas, unas son polémicas, pero en general también tenemos una que otra filtración. Una de las cosas que está causando en este momento más revuelto y polémica es una filtración que hubo de Silent Hill. Sí, vamos a volver nuevamente con el tema de Silent Hill, debido a que han salido ciertas imágenes las cuales no podemos publicar en este momento, ya que han sido completamente baneadas por parte de la compañía Konami. Esto debido a que estas imágenes eran trabajo que se había estado produciendo alrededor del 2020, cuando se generaron los rumores del remake de Metal Gear Solid y también del remake que iba a salir de Silent Hill llevado de la mano de PlayStation. Poco tiempo después descubrimos que los que estaban comprometidos en el proyecto era el estudio de Bluebird Team y que había dos Silent Hill en desarrollo en ese momento, o al menos propuestas para poder seguir trabajando en esa franquicia y traerlo nuevamente a la vida. En estas nuevas imágenes se ve un poco acerca de una mujer con diferentes letreros, solamente les voy a dar la descripción, no voy a poner imágenes en el video. Hay también un fondo en donde aparece pues algo de caos, una habitación con fondo color rojo, aparentemente siendo esta la dimensión de Alessa. También vemos a una joven parada con una especie de, digamos, efecto de blur en color rojo o una especie de neblina roja cerca de la cabeza. Otra de las imágenes es un cuarto lleno de basura, todo desordenado, en donde podemos ver claramente que ha pasado mucho tiempo desde que no han vuelto a esa habitación. Eso claramente puede ser una referencia a que han pasado muchos años desde la última visita de alguna persona a Silent Hill. No sé realmente si este proyecto sigue en desarrollo, pero si no lo estuviera, realmente no habría motivo para poder censurar estas imágenes. Si bien puede ser posible que este proyecto y el otro de Silent Hill se hayan fusionado para hacer un solo videojuego, todavía queda agarrarlo un poco con pinzas, puesto que no sabemos absolutamente nada del rumbo que vaya a tomar este proyecto aún. No tenemos más que estas filtraciones, que son imágenes del proyecto en desarrollo en 2020, y aún no tenemos ningún adelanto de cómo se vería en el 2022. Inclusive no sabemos si vaya a llegar a la luz o si va a ser exclusivo de alguna compañía. Y esto no fue lo único que enfrentamos en esta semana respecto a filtraciones de Bluebird Team, ya que supuestamente ellos también estaban haciendo un videojuego de Alien, pero en la era medieval. Este videojuego iba a contener supuestamente combate cuerpo a cuerpo, iba a tener decisiones morales e iba a tener diferentes aspectos de los videojuegos que habían estado anteriormente, con también una inspiración a un cómic que ya había tomado de referencia a esta era, llamado Alien Stalker. Teniendo en cuenta los videojuegos que ha hecho Bluebird Team con su estudio de desarrollo, pues el videojuego de Layers of Fear y también el videojuego de The Medium, no estoy muy seguro de qué tanta calidad iba a tener este videojuego de Alien, pero se oye una propuesta muy buena. Desgraciadamente este videojuego está cancelado por la adquisición de Fox por parte de Disney, así es que dudo mucho que podamos ver este videojuego algún día, o al menos esperemos que dé Disney la luz verde para poder tener un videojuego similar, ya sea elaborado por parte de Bluebird Team o algún otro estudio de desarrollo, ya que la idea suena exageradamente genial. ¿Quién no se va a querer agarrar a balazos con un alien en la época de la Edad Media? Si bien no teníamos metralletas y pues armamento super mega genial, teníamos esos buenos pedazos de plomo que salían volando de cañones que estaban construidos en esa era. En otras noticias, y dejando un poco de lado el terror, tenemos una noticia de Atlus, porque estos acaban de abrir nuevamente una pequeña encuesta en donde preguntan prácticamente si les interesaría los videojuegos de Persona en diferentes consolas, llámese también el ecosistema de Xbox. Esto es lo que suena un poco más relevante de todo, ya que no solamente son estas IPs las que están preguntando si les gustaría a los jugadores que llegaran al ecosistema Xbox. De tener mucho éxito, o al menos que la videoconsola sea tomada un poco más en cuenta por esta compañía para arrojar RPGs dentro del ecosistema Xbox, sería una entrada muy grande para estos videojuegos que son de nicho en otras plataformas,
y que en Xbox desgraciadamente no tenemos ninguna entrega que les pueda hacer frente. Realmente a mí sí me gustaría tener este tipo de juegos en el ecosistema de Xbox, pero eso no depende tanto de la compañía sino del desarrollador. ¿Y a ti te gustaría ver alguno de estos videojuegos en esa consola? Déjamelo ahí en los comentarios de abajo. Ya pasando a noticias no tan impactantes pero realmente tristes, tenemos que Starfield y Redfall se van a atrasar. Esto ya lo había mencionado anteriormente y pues parte de la decisión fue tomada por Phil Spencer. Derivado a eso, tenemos a el ex productor de God of War que se está quejando por Twitter debido a que Phil Spencer debería ir a terapia y también debería de abandonar su puesto debido a el atraso, ya que esto fue pues más decisión de él que de Todd Howard. Gracias a estas declaraciones se levantó un mar de fuego en Twitter, como siempre. Derivado de esto, no faltaron las personas que se estuvieron quejando acerca de el mal trabajo de Phil Spencer y dando como un mejor postor al señor Don Matrick. Sí, esa persona que te decía que si no querías conectarte a internet todo el tiempo, no dejarás tu Xbox 360 porque Xbox One no era para ti. De las políticas también de esta persona se derivaron todos los problemas que hubo de DRM. Así es que no concuerdo mucho con esas personas que dicen que Don Matrick iba a ser un mejor líder en este momento de la división Xbox, ya que Phil Spencer prácticamente la sacó de la sepultura con todo lo que se deriva con los nuevos servicios que son pro consumidor en este momento, llámese Game Pass. Aún así, hubo muchas declaraciones como la de como no va a haber Starfield y tampoco Redfall, voy a vender mi videoconsola Xbox y voy a comprarme otra videoconsola diferente. Esto debido a el atraso, ojo, solamente el atraso del videojuego y no la cancelación del mismo. Si esto fuera en otra videoconsola, yo creo que PlayStation ya se hubiera vendido varias veces entre diferentes personas y al final nos hubiéramos quedado con la Nintendo Switch, sí, en este caso, porque es la única que mantiene prácticamente casi todas las fechas de sus exclusivos. Ya que si lo recordamos, los atrasos de PlayStation han sido varios. Uno de ellos es el God of War Ragnarok, otro de ellos es el Horizon y, por supuesto, la guinda del pastel, todas las veces que se mencionó a The Last of Us Parte 2 y que jamás salió, y que cuando salió el videojuego no era completamente lo que la gente esperaba, teniendo así parte de la historia pues algo no tan agradable de ver, como el eliminar al personaje de Joel y también haber dejado a Abby como personaje jugable. Y claro, esto no lo es todo, porque debido a muchas declaraciones que hicieron acerca de este juego, todavía estamos esperando el multijugador que se iba a presentar tiempo después de que saliera el videojuego a la venta, el cual al final no salió y tampoco lo van a desarrollar, porque en una de las noticias dijeron que era demasiado pesado poner un multijugador en este tipo de videojuegos y que no iba a ser compatible debido a la tecnología de la consola. Así es que relájense mucho, tomen agua, vivan bien y no se preocupen por exclusivos que no llegarían a su consola. Y bien gamers, de mi parte ha sido todo. Ya saben, si les gustó el video dejen su poderosísimo like, ya que me ayuda a que el algoritmo de YouTube me comparta. Suscríbete si no estás suscrito al canal y llegaste por error, suscríbete, te va a gustar el contenido. Déjenme ahí sus comentarios en la parte de abajo, síganme en mis redes sociales, activen las notificaciones y ya lo saben, nos vemos en la siguiente entrega de GameX Generation. ¡Solo para ti!